Estimados televidentes, seguidores de TV San Pedro, Televisión Diferente, qué gusto poder saludarlos en esta hora de la noche. Hoy compartimos con todos ustedes en este quinto viernes del calendario cuaresmal. Hoy vamos a compartir con ustedes imágenes de lo que está sucediendo en el Vía Crucis, en el Santo Vía Crucis que se realiza acá en Aldea Vistahermosa. Hoy venimos a acompañar a nuestros vecinos y hermanos de Vistahermosa en esta actividad que realizan hoy en el quinto viernes de Cuaresma. Ya nos acercamos a una de las denominadas estaciones. Por supuesto, también vamos a compartir con ustedes todo lo que acontece en esta ocasión, a esta hora de la noche, en el Santo Vía Crucis, acá en Aldea Vistahermosa, San Pedro, Zacatepeques, Guatemala. Gracias a todos quienes se están conectando a nuestra transmisión totalmente en vivo. Muy agradecidos con todos ustedes por su preferencia. Vamos a dejar con ustedes el audio ambiente de esta estación. Ante la opinión pública del mundo,
se proclama la realeza de Jesús. Él mismo había declinado el título de Mesías porque había dado a entender una idea errónea humana de poder y salvación. Ahora el título puede padecer escrito públicamente encima del crucificado. Efectivamente, Él es verdaderamente el Rey del mundo. Ahora ha sido realmente ensalzado. En su encendimiento ascendió. Ahora ha cumplido realmente el mandamiento del amor. Ha cumplido el ofrecimiento de sí mismo. Y de este modo manifiesta el verdadero Dios al Dios que es amor. Ahora sabemos que es Dios, sabemos cómo es la verdadera alianza. Jesús recita en el Salmo 21, que comienza con estas palabras: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Asume en sí a todo el Israel sufriente, a toda la humanidad que padece el drama de la oscuridad, de Dios manifestando de este modo Dios justamente donde padece estar, definitivamente vencida y ausente a la cruz de Jesús. Es un acontecimiento cómico. El mundo se oscurece cuando el Hijo de Dios padece la muerte, a la tierra tiembla, y junto a la cruz nace la iglesia en el hábito de los paganos. El centurión romano reconoce y entiende que Jesús es el Hijo de Dios desde la cruz. Él triunfa y siempre de nuevo. Oración. Señor Jesucristo, en la hora de tu muerte se oscurece el sol, constantemente está vencida, clavada en la cruz. En este momento histórico vivimos la oscuridad de Dios por el gran sufrimiento y la maldad de los hombres. El sufrimiento y por la maldad de los hombres, el rostro de Dios. Tu rostro parece difuminado, irreconocible, pero en la cruz te has hecho reconocer porque eres el que sufre, el que ama, eres el que ha sido ensalzado. Precisamente desde allí triunfa en esta hora de oscuridad y turbación. Ayúdanos a reconocer tu rostro, a creer en ti y a seguirte en el momento de la necesidad de las tinieblas. Muéstrame de nuevo al mundo en esta hora. Haz que se manifieste tu salvación. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hazme llorar de verdad contigo, con insolencia, al crucificado, hasta que viva. Verlo ya muerto, la tierra y el cielo recurren.
Queremos saludarlos en esta oportunidad, amigos televidentes. Hoy desde Aldea Buena Vista Hermosa, San Pedro Zacatepeque, por acá en este sector llamado San Francisco 1, donde nos encontramos a esta hora de la noche llevándoles este detalle del cortejo procesional en este quinto viernes de Cuaresma. Agradecemos desde ya la sintonía que ustedes nos brindan, queridos televidentes. Acá nos encontramos en este sector, con dirección ya retornando a esta hora de la noche hacia el centro de Aldea Vista Hermosa. Thank you.
Y sus hombres que custodiaban a Jesús
Al ver el terremoto y lo que pasaba, dijeron aterrorizados: realmente este era el Hijo de Dios. Había ahí muchas mujeres que miraban desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para atenderlo. Meditación. Jesús está muerto. De su corazón traspasado por la lanza del soldado romano, mana sangre y agua. Misteriosa imagen del caudal de los sacramentos, del bautismo y de la Eucaristía, de los cuales, por la fuerza del corazón traspasado del Señor, renace siempre la Iglesia. A Él no le quiebran las piernas como a los otros dos crucificados. Así se manifiesta como el verdadero Cordero Pascual, al cual no se le debe quebrantar ningún hueso. Y ahora que ha soportado todo, se ve que, a pesar de toda la turbación del corazón, a pesar del poder del odio y de la ruindad, Él no está solo, están los fieles. Al pie de la cruz estaba María, su madre, la hermana de su madre, María, María Magdalena y el discípulo que él amaba. Llega también un hombre rico, José de Arimatea. El rico logra pasar por el ojo de la aguja, porque Dios le da la gracia. Entierra a Jesús en su tumba, aún sin estrenar, en un jardín donde Jesús es enterrado. El cementerio se transforma en un vergel. El jardín del que había sido expulsado Adán cuando se alejó de la plenitud de la vida de su Creador. El sepulcro y el jardín manifiesta que el dominio de la muerte está a punto de terminar. Y llega también un miembro del Sanedrín, Nicodemo, al que Jesús había anunciado el misterio del renacer por el agua y el espíritu. También en el Sanedrín, que había decidido su muerte, hay alguien que cree, que conoce y reconoce a Jesús después de su muerte. En la hora del gran luto, de la gran oscuridad y de la desesperación, surge misteriosamente la luz de la esperanza. El Dios escondido permanece siempre como Dios vivo y cercano. También, en la noche de la muerte, el Señor muerto sigue siendo nuestro Señor y Salvador. La Iglesia de Jesucristo, su nueva familia, comienza a formarse. Oración. Señor, has bajado hasta la oscuridad de la muerte, pero tu cuerpo es recibido por manos piadosas y envuelto en una sábana limpia. La fe no ha muerto del todo. El sol no se ha puesto totalmente. ¿Cuántas veces parece que estés durmiendo? Qué fácil es que nosotros, los hombres, nos alejemos y nos digamos a nosotros mismos: Dios ha muerto. Haz que en la hora de la oscuridad reconozcamos que tú estás presente. No nos dejes solos cuando nos aceche el desánimo. Y ayúdanos a no dejarte solo. Danos una fidelidad que resista en el extravío y un amor que te acoja en el momento de tu necesidad más extrema, como tu madre
te arroja de nuevo en su ser. Ayúdanos, ayuda a los pobres y a los ricos, a los sencillos y a los sabios, para poder ver por encima de los miedos y prejuicios. Y te ofrezcamos nuestros talentos, nuestro corazón, nuestro tiempo, preparando así el jardín en el cual puede realizar la resurrección. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vio a su dulce niño moribundo, desolado, cuando dejó de respirar. Me levantaré.
Cuarta estación. Jesús es puesto en el sepulcro. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz viniste al mundo. Amén. Del Evangelio según San Mateo. José, tomando el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia. Lo puso en el sepulcro nuevo que se había excavado en una roca. Rodó una piedra grande a la entrada del sepulcro y se marchó. María Magdalena y la otra María se quedaron ahí sentadas enfrente del sepulcro. Meditación. Jesús, deshonrado y ultrajado, es puesto en un sepulcro nuevo con todos los honores. Nicodemo lleva una mezcla de mirra y aloe de 100 libras para difundir un fragante perfume. Ahora, en la entrega del libro, como ocurría en la unción de Betania, se manifiesta una desmesura que nos recuerda el amor generoso de Dios, la sobreabundancia de su amor. Dios ofrece generosamente a sí mismo. Si la medida de Dios es la sobreabundancia, también para nosotros nada debe ser demasiado para Dios. Es lo que Jesús nos ha enseñado en el Sermón de la Montaña. Pero es necesario recordar también lo que San Pablo dice de Dios, el cual por nuestro medio difunde en todas partes el olor de su conocimiento, pues nosotros somos el buen olor de Cristo. En la descomposición de las ideologías, nuestra fe debería ser una vez más el perfume que conduce a las sendas de la vida. En el momento de su sepultura, comienza a realizarse la palabra de Jesús: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, dará mucho fruto. Jesús es el grano de trigo que muere. Del grano de trigo enterrado, comienza la gran multiplicación del pan que dura hasta el fin de los tiempos. Él es el pan de vida, capaz de saciar sobreabundantemente a toda la humanidad y de darle el sustento vital. El Verbo de Dios, que es carne y también pan para nosotros. A través de la cruz y la resurrección, sobre el sepulcro de Jesús resplandece el misterio de la Eucaristía. Oración. Señor Jesucristo, al ser puesto en el sepulcro, has hecho tuya la muerte del grano de trigo. Te has hecho el grano de trigo que muere y produce frutos con el paso del tiempo hasta la eternidad. Desde el sepulcro, iluminas para siempre la promesa del grano de trigo, del que procede el verdadero maná, el pan de vida, el cual te ofreces a ti mismo, la palabra eterna. A través de la encarnación y la muerte, se ha hecho palabra cercana. Te pones en nuestras manos y en nuestros corazones
para que tu palabra crezca en nosotros y produzca fruto. Te das a ti mismo a través de la muerte del grano de trigo, para que también nosotros tengamos el valor de perder nuestra vida para encontrarla, a fin de que también nosotros confiemos en las promesas del grano de trigo. Ayúdanos a amar cada vez más tu misterio eucarístico y a venerarlo, a vivir verdaderamente de ti, pan del cielo. Auxílianos para que seamos tu perfume y hagamos visible la huella de tu vida en este mundo. Como el grano de trigo crece de la tierra como retoño y espiga, tampoco tú podías permanecer en el sepulcro. El sepulcro está vacío, porque el Padre no te entregó a la muerte, ni tu carne conoció la corrupción. No, tú no has conocido la corrupción. Has resucitado y has abierto el corazón de Dios a la carne transformada. Haz que podamos alegrarnos de esta esperanza y llevarla gozosamente al mundo, para ser de este modo testigos de tu resurrección. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos de todo mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, en los siglos de los siglos. Amén. Cuando el cuerpo muere, hazlo un regalo del alma. Bocas del paraíso. Amén. Amén. Mi Padre,
piedad de mí, oh Dios de ternura. Lava mis culpas, oh Salvador. Sí, me levantaré, volveré junto a mi Padre. Sí, me levantaré, volveré junto a mi Padre. Bien, Señor, mis pecados ante tus ojos todos están. Sí, me levantaré, volveré justo a mi Padre. Queridos televidentes, queremos comentarles que el día de hoy nos encontramos en Aldea Vista Hermosa, San Pedro Zacatepeques, realizando el rezo del Santo Vía Crucis en esta aldea. Y pues precisamente el día de hoy hicimos el paso por el sector de San Francisco 1 y estamos ya a esta hora de la noche retornando a la parte céntrica de Aldea Vista Hermosa, agradeciendo la compañía de cada uno de los amigos televidentes, muy gentiles, el podernos abrir las puertas para poder acercarnos acá a la parroquia San Juan 23, que el día de hoy acá nos encontramos en Aldea Vista Hermosa, San Pedro Zacatepeques, Guatemala. Hicieron estos altares. También les invitamos para el martes, recuerden las confesiones, las penitenciales desde las 3 de la tarde.
aquí en el templo parroquial. A los hermanos mayores, mejor venir temprano, si es posible desde las 2 de la tarde, para pues, que no les agarre la noche o por la temperatura o porque se hace oscuro, pues entonces mejor los hermanos mayores, los que están pues, más enfermos, mejor venir temprano. Entonces, hermanos, recuerden el otro viernes, el Vía Crucis recorre el sector San Francisco 2 a las 7 de la noche. Les esperamos. Vamos a rezarle a la Virgen Santísima, a la Santa, para concluir nuestra oración, nuestro Vía Crucis. Dios te salve, Rey de Madre, Madre de José, Rey de los Dios te salve, hermano. Amigos televidentes, de esta manera nos despedimos de cada uno de ustedes agradeciéndoles la compañía que nos manifiestan a esta hora de la noche desde Aldea Vista Hermosa, San Pedro, Zacatepeques, Guatemala. El día de hoy el cortejo procesional hizo su recorrido por el Cantón San Francisco 1. En este sector tuvimos a bien la oportunidad de podernos acercar de una manera corta, pero sin embargo agradecemos la compañía de cada uno de ustedes a esta hora de la noche. Sigan con nosotros, somos TV San Pedro, televisión diferente.